Sí. No, sí, o sea, literalmente ahorita es lo que... Ya este es el año que ya me retiro de YouTube, amigos, ¿qué opinan? ¿De YouTube? O sea, no, ¿what? O sea, no voy a dejar de subir videos, pero ya no, ya no quiero saber nada. Ya nada, la verga, que se vayan a la verga los de YouTube y ni me apoyan a la verga. ¿Vas a vender tus canales? No. No, de hecho, no, no. Va a seguir lo mismo, solamente que... Ah, no va a cambiar nada. Eso, pues. No lo voy a priorizar como Twitch, tal cual. Ah, ok. O sea, siempre toda mi vida ha sido Twitch y YouTube lo mismo de interés, mismo de prioridad. Pero ahorita le voy a poner más prioridad a Twitch. De que cosillas acá, planes acá, eventos, cosillas organizadas. Ah, está chido. ¿No piensas darle al TikTok? A ver si así me nominan a streamer del año y no me descalifican porque se lo juega Ibai conmigo. Ay, mi healer que estaba a un lado comiendo verga. Literal. Uy, uy. El killer aquí está con nosotros. No la... Pero pues, ¿para qué te metes contra Ibai, güey? Pues yo pensé que podía, güey. Por eso no eres streamer del año. Pues sí, güey. Quiso quedar bien con Ibai, es obvio. Pero tío, ¿pero qué dices, joder? Que se lo va a creer la peña, tío. De hecho, el de te iba a tirar un chisme, güey, hace rato en Gua. A ver. Pero no me sentí seguro, güey. Te dijeron, te tiraron mierda, güey. ¿Quién? Un streamer, güey. En español, mi perro. Ah, la verga, ¿quién? Ahorita. Yo conozco varios, mi perro. Ah, chingada. Me da con el churro y anda tirando mierda por tirar, güey. Sí. Ahorita te enseño. ¿Quién late? No. A ver. ¿Late? ¿Por qué late? No sé. Ay. Deja ver si lo encuentro rápido. Ustedes deben de saber, güey. Ustedes son los que están metiendo todo el chisme, chat. No, lo borró, güey. ¿No le tomaste captura, viejo? No, pues iba a enviar de que únicamente el link. Ay, pendejo. Lo borró, fue en Twitter, pero pues como fue respondiéndole a alguien, no se vio tanto el... en la feed y pues... Y no quedará en el... Ah, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo tal cual o qué? Básicamente que te la pasabas jugando Minecraft y que por eso no merecías el streamer del año. ¡A la verga, Minecraft! Sí. What the fuck. Sí, güey, literal. Pero... De todas las cosas, güey. Se me hubiera dicho todavía Coto, ella, güey. Sí, pero se ve que lo... O sea, como que... A ver, ¿cómo te explico? Lo dijo Ardirín. Sí, pero que no... O sea, siento que en realidad ni iba para ti. Iba para, pues, Auron, vaya, ¿no? Entonces, como que el vato dijo de que, pues, mejor el dev que Auron. ¡Se me cayó mi fresa! Ah, ya, o sea, faltaron huevos, pues. Yo creo que sí, pero igual ahorita te enseño quién es. Ah, la verdad. Pero te digo que sí, valió verga, borró el tweet. Pero igual aún así en el mero... No, sí jugó Minecraft. Ah, sí, o sea, no digo mentiras, güey. Ajá, o sea, Minecraft yo diría que es mi top 3 juegos, sin pedos. Y a ver, de las cosas más grandes que he hecho, de lo que más ha sido relevante en mis canales, sí ha sido Minecraft. Pues sí, güey, Mamaland, ese era tu pick. Mamaland también. Bueno. No, mi perro. Pero siento que criticar Minecraft en 2022 es como muy XD, ¿no? Sí. O sea, siento que es un go-to game para todos. Te digo, todavía me hubiera... ¿Cómo? Creo que me hubiera ardido más yo si me hubiera dicho con. Y aparte, ¿por qué no merecería el streamer del año alguien que solamente se dedicara a Minecraft? Ajá. Bueno, así lo veo yo. Bueno, mamásela, churro. No, o sea, no lo digo por él, o sea, me refiero tal vez a otra persona. Te la voy a chupar a ti, mi amor. ¿Qué opiniones de que Bad Bunny le tiró el celular a alguien? Bueno, le aventó. Es una pendejada, pasado de verga. Sí, a mí aunque vi que Lucero estaba defendiéndolo. Muchos lo están defendiendo, a mí se me hace medio mafufo defenderlo. A ver, si estuvo medio de la verga que lo tirara al mar, tal vez, no sé. No, es que tirar. ¿Está de la verga agarrar propiedad de alguien más en general? Acaba de agarrar un celular que ni es tuyo y aventarlo. O sea, es como... Es algo de niños, literal. ¿Sí viste lo que dice el vato del video? Sí, luego puso un tweet todavía, según él, defendiendo su actitud de mierda. Creo que no, creo que pasó en República Dominicana, pero eso hubiera pasado en Estados Unidos. Y la demandita por propiedad a chingar a su madre. Sí, es lo que decía, de que no sé si eso es demandable y de además... Que sí. debe de ser, pero no sé si en República Dominicana ese país, se lo tomen en serio. Ajá. Igual, pues, mínimo lo tiene que... A ver, que no le va a costar nada, obvio. Pero mínimo reponerlo, ¿no? Sí. Pero también, sí, o sea, ganas. Imagínate que no... No sé, digamos que la morra tenía fotos ahí de sus hijos, lo que sea. Y que no lo pueda recuperar, ¿no? Es que, o sea, no sé. O sea, digamos que era el celular que le regaló su mamá en su lecho de muerte, ¿sabes? O sea, no sé nada más así, güey. Algo sentimental. No, o sea, literalmente una demandita casi lo hubiera llevado a la verga. Sí, muy mafufón, la verdad. La verdad, la gente que lo defienda, muy estúpido, la verdad. Y la única razón por la que lo defienda es, como lo dije hace rato, porque es popular ahorita y es querido el vato. Porque eso lo hubiera hecho cualquier otro artista y lo estuvieran fundando mil. Oye,
¿Ustedes qué opinan de Merlina, la actriz? Güey, literal. Güey, ¿te acuerdas de la película que dijiste que viéramos, la de X? Ajá. La de terror. Literal, la morra aparece ahí, güey. Güey, literalmente, ¿sabes lo que fue un trauma para mí? De que, literal, en la película se coge a un afroamericano porque quiere grabar una porno. Literalmente, la morra dice, quiero hacerlo, quiero que me cojas. Literal, dice eso, güey. Luego ir a esa serie de mierda y escuchar frases bien pendejas como lo de... Había una frase que vi en TikTok de una morra bien estúpida también, que decía, le dice como a su amiga, le dice, si te rompe el corazón, dime para yo írselo a romper también a él. Y es como, ya, no mames, déjate de putas mamadas. No mames. Luego intenté verla por segunda vez y la quité, güey. Es muy aburrida esa serie. Demasiado aburrida, güey. Ya se está quejando la vida. ¿Qué opinas, Lucero? Es normal, ¿no? Pero ya, no me estaba quejando del Overwatch. Pero no me estaba quejando del Overwatch, amigos. Ustedes dijeron Overwatch. Aparte me preguntaron. ¿Que te ibas a quejar del juego, güey? Aparte, ¿te ibas a estar quejando en general, güey? Aparte me preguntaron la opinión, no fue como que lo dije así porque... Bueno, pero ¿qué opinas de ella? ¿Te la cogerías si te para frente, sí o no? Obviamente que sí, what the fuck. Hola, soy Germán. Güey, literalmente en la película de X trae unos calzones de pandita y aún así se me hizo sexy. Bueno, o sea, literal, mientras las otras dos estrellas porno las... ¿Eres pandafóbico o qué? No, güey, pero pues está cagado, ¿no? Como que verla con esos calzones. ¿El calzón? Wey. Ajá, o sea, está cagado porque el calzón. Es que ya... Sí, es que en la película se supone que ya únicamente va a grabar la porno, no va a actuar. Pero a la mitad dice que, me vale verga, yo también quiero coger. Y cuando la están desnudando se le ve el calzoncillo ahí como de panditas. Algo así rosita, como de... ¿Tú qué opinas de la plebe, Lucero? ¿Se te hace guapa? ¿Se te hace hot? Tiene una figura. No he visto la serie, pero sí he visto muchas fotos y un chingo de TikTok. Y la neta sí está muy, muy, muy bonita. O sea, así de que buenota no está, pero tiene una figura linda. Sí, sí. Un vato dijo literalmente, es una peti. Eso sí, mi perro. Eso me pueden gilear. Entonces no es recomendable la serie, ¿o qué, mi Javier, para ni verla? Pues al menos a mí. La de Merlina. A mí me aburre, al menos. Yo vi un episodio, no estuvo mal, pero... me dio igual, la verdad. O sea, ya no la quise continuar tampoco. No fue como que dije, puta madre, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué sigue? Sí, lo que una amiga me dijo es que más que nada la serie agarró como que vuelo por la actriz y ya. Sí, la neta es que ya se la rifó mucho. ¿Por el papel o porque ya era conocida? Por el papel. Ah, ok. Siento, pues ajá, siento que combinó muy bien el papel y ella. Pues igual digo que yo únicamente las dos películas que he visto es la de Scream y la de X, que es la que sale ella. ¿Y ha hecho buenos papeles en esas películas? Pues en la de X me gustó más que nada porque pues siento que le iba mucho el personaje. O sea, sí quedaba mucho. Pues ha hecho otros papeles, también hizo uno de una morra como rebelde en You, ¿no? Creo que fue en una serie de Netflix. Creo que sí, también. Era como la hija de la plebe que andaba siendo acosada por este güey. También a él le hizo bien. Tiene buenos papeles. ¿De dónde es la morra? ¿Es de Nueva York, no? Según... Ay, no me acuerdo, la verdad. O sea, es latina, pero no sabemos de dónde. O sea, pide algo bien mexicano, ¿no? El Ortega puede ser puertorriqueño. Sí, es más centroamericano el... Ah, el apellido. Mexicana puertorriqueña, dicen. Ah, pues creo que su mamá era mexicana, ¿no? Algo así.